decir, una relación entre Y y X para este arco parabólico, ¿cuál sería? Y es igual raíz cuadrada de X. Así es. Esto en coordenadas rectangulares es Y igual raíz cuadrada de X. O también podemos decir X igual Y cuadrado. Así es. Entonces, por ahí está la parametrización, porque yo podría decir entonces, por ejemplo, que Y es igual a T, y por lo tanto X es T cuadrado, ¿verdad? Ahora también podemos decir que X es igual a T y que Y es raíz cuadrada de T. O sea, hay esas dos formas. Pero hacerlo como que Y es igual a T nos facilita que X va a ser igual a T cuadrado. Entonces, al momento de derivar, porque recordemos que después hay que derivar R, se hace mucho más sencillo si las expresiones son polinómicas. Entonces, una forma de parametrizar sería entonces diciendo que Y es igual a T y por lo tanto X es, esto sería J, ¿no? Entonces X sería T cuadrado Y. Así es. Y aquí determinamos el intervalo. T sería desde dónde hasta dónde. De 0 hasta 1. Así es. Entonces ahí podemos observar que cuando T es igual a 0, ¿no? La trayectoria C inicia en 0, 0, ¿no? Y a medida que T aumenta, por ejemplo, si T es igual a un cuarto. Sí. Claro, usted puede parametrizar de muchas maneras. Pero la otra que habíamos dicho es decir que X es igual a T y por lo tanto Y sería raíz de T. Entonces, aquí puede ser TI más raíz de TJ. Bueno, pero aquí ya están diciendo que es un arco parabólico. Están diciendo que es un arco parabólico y la forma, la concavidad, por eso nos da la pauta de que eso es un arco parabólico, pero de la forma Y igual raíz cuadrada de X. O es una parte de la parábola X igual Y cuadrado también, porque hay también la parábola horizontal. Entonces, por eso aquí ya está dice arco parabólico. Y además la forma de la curva. A ver, entonces estábamos verificando, por ejemplo, cuando decimos cuando T es un cuarto, ¿verdad? Entonces este debe ser T al cuadrado un octavo, ¿no? Entonces efectivamente aquí se observa que este punto, si esto es un cuarto, y cae esto en la mitad de un cuarto de acá, ¿no? A ver, un dieciséisavo, perdón, un dieciséisavo, ¿no? Entonces ahí uno se va dando cuenta que efectivamente, a medida que T aumenta, y es un número fraccionario, la forma de la curva va haciéndose cóncava hacia abajo, porque el valor de X siempre es más pequeñito que el valor de Y. Bueno, esa sería la parametrización. Ahora, aplicando la definición, ya tenemos R. Entonces, por definición, que es lo que queremos hacer en este momento, la integral en línea a lo largo de C de F punto de R es igual a la integral de F composición R de T, producto punto, R' de T por DT, con T que va desde 0 hasta 1. ¿Sí? Entonces, como ya parametrizamos, ya tenemos el intervalo para T. Entonces, podemos verificar que el campo es continuo en esa trayectoria, en general en todo R2. Ahora, la composición, como ya les decía hace un momento, significa que las componentes XY o XYZ que va a usar el campo vectorial van a ser proporcionadas por las componentes escalares de la función R. Entonces, esto X está sobreentendido que es X, esto está sobreentendido que es Y. Por lo tanto, donde dice X cuadrado por Y, ¿qué voy a colocar? Ya, T al cuadrado por T. Ya, coma, vamos a ponerlo en forma de terna. Ya estoy haciendo la composición. Donde dice X por Y al cubo, ¿qué voy a poner? Donde dice X tengo que poner T cuadrado. Y donde dice Y al cubo, la componente Y es T al cubo. Ya, ahí está hecha la composición, claro. Después hay que simplificar. Producto punto R' de T. Entonces R' es el vector
derivada de R. 2T, 1 por DT. Entonces, aquí hacemos el producto escalar y queda finalmente una función en términos de la variable T. Bien, entonces aquí nos va a quedar T a la quinta, coma, T a la quinta. Producto punto 2T, 1. Esto es igual a la integral de línea de 0 hasta 1, haciendo el producto escalar queda 2 por t a la 6, ¿no? 2 por t a la 6 más t a la quinta. Así es. Resolviendo, esto es 2 séptimos de t a la 7 más 1 sexto de t a la 6. Evaluado de 0 hasta 1. Esto es 2 séptimos más 1 sexto menos 0. Aplicando el teorema fundamental del cálculo. Entonces esto es 12 más 7 sobre 42. Por lo tanto, la integral de línea de F punto DR a lo largo de la trayectoria C es igual a 19/42. Como ustedes pueden ver, es como una integral definida, es un número. Una pregunta. ¿Ese valor qué significado tiene? ¿Qué? ¿La suma de la longitud de eso? Correcto, esa es una buena pregunta. Eso vamos a ver a continuación. La pregunta es buena. ¿Qué significa eso? Ya, aquí lo hemos hecho solamente matemáticamente, utilizando la definición. Pero la integral de línea tiene su significado. Que en este caso el que es más conocido por ustedes es el del trabajo. El trabajo que realiza un campo de fuerzas a lo largo de una trayectoria. Ya lo vamos a ver a continuación. Bien, antes de entrar en detalle con los significados que puede tener una integral de línea, vamos a ver las versiones o las diferentes formas que se puede tener en una integral de línea. Hay la forma escalar, hay la forma vectorial, la forma escalar y también la forma diferencial. Entonces, formas de una integral de línea. Que no es tanto el objetivo memorizar los términos, sino más bien poder utilizar la técnica correcta para evaluarlas. Formas de una integral de línea. Entonces, una integral en línea puede tener la forma vectorial, la forma escalar y la forma diferencial. Ya. La forma vectorial es la que se obtiene por definición. Sí. O sea, la forma vectorial es la forma de la definición. La forma escalar es aquella que utiliza el parámetro de longitud de arco, que ya lo vamos a ver. Sí. Y la forma diferencial, como su nombre lo indica, es aquella que trabaja con el diferencial de desplazamiento. Pero como les decía, más que memorizar los nombres, es saber cómo evaluar cada una de ellas. ¿Ya? Bien, entonces en el caso de la forma vectorial, ya sabemos que se evalúa con la definición. La forma vectorial dice que la integral de línea a lo largo de C de F punto de R se evalúa como la integral de línea, desde la integral definida desde A hasta B de F composición R,
punto R prima por DT. ¿Ya? Esa es por definición. Esa es la forma vectorial, porque se la representa como el producto escalar de dos vectores. El vector F, el vector de campo vectorial, y el acá el vector diferencial de desplazamiento. La forma escalar. Yeah. En el caso de la forma escalar de una integral de línea, es cuando usted la evalúa una integral de línea, donde aquí le dan una función escalar. Vamos a suponer la función g de x y z, ¿ya? Que multiplica al diferencial de longitud de arco que vimos en la sección anterior, ¿ya? Entonces se llama escalar porque esto es un escalar y esto es un escalar, entonces simplemente es el producto de dos expresiones escalares, la función escalar g y la función la expresión escalar de s, que es diferencial de longitud de arco. Esto de aquí se evalúa similar a lo que vimos anteriormente, haciendo una composición. Aquí hay que hacer G composición R para dejar todo en función de T. Y DS, que es el parámetro de longitud de arco, se lo sustituye por... ¿Aquí es igual el DS? Eso lo vimos en la sección anterior. Aquí es igual de S. Cuando vimos la función longitud de arco. Ya, pero de S, el de S solito, el diferencial de longitud de arco. La rapidez por DT, así es. Esto es, DS es R' de T, el módulo de R' de T por DT. Ya, entonces, a ver, aquí me faltó poner que queda en términos de R esto, ¿no? Cuando hago la composición, ya esto me queda en términos de T. ¿Ya? Y asimismo, para un valor T inicial y un valor final. Entonces, cuando usted le da la forma escalar, lo que tiene que hacer es hacer la composición de la función escalar con la función R, que representa la trayectoria. Es decir, donde aparece X, reemplazar la expresión paramétrica de X, ¿no? Donde aparece Y, reemplazar la expresión paramétrica de Y, así sucesivamente. Y el DS se lo sustituye por la rapidez, el módulo de la rapidez por DT. Esa es la forma escalar, que también tiene su significado. Bien, y la forma diferencial, es decir, por lo tanto todo nos lleva a evaluar en términos de T. Entonces la forma diferencial es la integral de línea a lo largo de C, de F punto DR igual a la integral en línea a lo largo de C, entonces aquí se pone la componente M por DX más N por DY más P por DZ.